Familiares y amigos de una menor de edad residente en Olanchito Lloro realizan una maratón con el propósito de recaudar fondos económicos y viajar hasta la ciudad de La Ceiba, donde la menor deberá ser sometida a un procedimiento quirúrgico. Hoy, el día de hoy, gracias a mis compañeras, ¿verdad?, vecinas de mi colonia, ellas me están apoyando en este día, ¿verdad? La maratón se trata de mi niña. Ella presenta un problema desde los 4 meses. Ella ahorita tiene 7 añitos, ya ahorita el problema es más grave. Ya ahorita le está presentando problemas en su nariz, oído y vista. Por lo cual, a mí me mandan para Ceiba el día 26. Yo no tenía ni un lempira. Entonces yo pedí a la municipalidad, ¿verdad?, que me dieran el permiso para poder realizar esta maratón y poder viajar con mi niña Ceiba. ¿Qué diagnóstico le han dado los médicos? La niña, su tabique de la nariz lo tiene desviado, la vista se le varea y le puede afectar el oído, que es como una maduración. ¿Cuánto vale la operación? Pues hasta ahorita no sé en cuánto está valorado, ¿verdad? Porque aquí me costaba un precio y en Ceiba me cuesta otro precio. ¿Y la fecha de la operación para cuánto? Primeramente Dios, y recaudamos el dinero, ¿verdad?, nos iríamos el día miércoles o jueves para La Ceiba, para que me la mire el especialista, ¿verdad?, y así mismo que él me dé una respuesta, ¿verdad?, porque en realidad vengo luchando con ella desde los 4 meses, no es desde ahorita. He gastado dinero al medio y yo necesito que mi niña esté bien, ¿verdad?, porque en realidad las cosas, mi niña no es una niña triste como ahora muchas personas la ven. Ella siempre ha sido una niña muy linda, muy cariñosa por todas las personas, ¿verdad? Y ella ha jugado bastante, ella ahora no juega, ella ahora, si uno no le habla duro, no escucha, ella por veces no ve. Yo sé que hay personas de que han dicho, ¿verdad?, de que yo ando pidiendo por gusto, hay un Dios en los cielos, que no lo hago porque yo quiero, sino porque necesito operar a mi niña, ¿verdad? Y yo bendigo a esas personas que han dicho esas palabras, ¿verdad? Sé que Dios abrirá puertas para que mi hija sea operada. ¿Me han dado esperanza los médicos? Sí, ahorita me dieron una esperanza de que la niña le van a hacer 2 sustracciones en su nariz. Luego, cuando ella tenga 17 años, me la van a poder operar porque su huesito, el doctor me dijo, si yo le muevo su huesito, es más peligroso. Entonces él me dio una esperanza de hacerle las 2 sustracciones en su nariz, en La Ceiba. Si alguien que está viendo esta entrevista quisiera ayudarle, ¿usted tiene algún número de cuenta donde le pueden hacer depósitos o algún número de teléfono para que se comuniquen con usted? Mi número de teléfono es 8915-9212 y es mi número de WhatsApp también. Allí me pueden escribir las personas de buen corazón y que tengan voluntad de ayudarme. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.